a bajar el cuerpo de Jesús, ese cuerpo que ofreció por nosotros en la misma Eucaristía y que nosotros también recibimos al comulgar de él. Quiten esa corona de espinas que atravesó las sienes divinas de nuestro Maestro, con la que quisieron burlarse de él, sin saber que verdaderamente él es el Rey de Reyes. Señaló a sus discípulos el camino a seguir.
y con la cual también aparta a aquellos que no están dispuestos a vivir conforme a la voluntad del Padre. Coronando también con la cual el Señor quiere acogernos a nosotros en su reino. El amor y entrega de Él viene con nosotros.